Hey, hola, ¿qué tal a todos? Aquí su servidor Ryoka. No, espérate, no, así no. Hey, hola, ¿qué tal a todos? Aquí. No. Ah, espérate. Hey, hola, ¿qué tal a todos? Es Ryoka, aquí con un video, digamos que informativo, en el que estaré hablando acerca de por qué estuve ausente 3 meses, aunque creo que casi son 4 meses, si no estoy mal. Y es que la razón principal de por qué estuve desaparecido es porque mi computadora había muerto. Sí, eso fue todo. Así que un video de dos de casi un minuto. Así que cuídense, chicos. No puedo hablar. Así que cuídense, chicos. Hasta luego. No, mentira. Ok, ahora sí. La razón principal de por qué había desaparecido tanto es esa que mencioné anteriormente, de que mi computadora había muerto. Y básicamente no podía tener como acceso, digamos, a poder grabar. Bueno, técnicamente no murió del todo. Pero digamos de que pasaron muchas cosas, donde pues tuve que formatearla como 40 veces y las 40 veces moría. Y ya cuando llegó la última etapa, por así decirlo, pues dije yo, será mejor que la deje de esa manera y no le instale nada, porque me da cosa de que si le instalo algo, ya sea OBS, ya sea la Audacity o Discord, que por ejemplo Discord lo crashó, no sé por qué, se corrompió, no sé por qué. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor no. Esperemos hasta que mejoremos la computadora. Y bueno, entre comillas mejorar, porque no sé si realmente la mejoraron. Y básicamente, pues por eso es que estuve tanto tiempo ausente. Como mencioné en Twitter, la verdad, que había mencionado básicamente, hice un hilo referente a eso de por qué me había desaparecido. Y preguntarán, ¿por qué Ryoka? ¿Por qué tanto tiempo? O sea, se supone que si mandaste a arreglar tu computadora, no dura tanto tiempo. Pues sí, pero básicamente, pues como quería esperar el tiempo necesario para saber si realmente iba a tener mi computadora o no, o cuánto tiempo me iba a tardar, porque tampoco quería dar un aviso, porque también lo podía haber dado en comunidad de YouTube, pero me quería esperar un rato porque sinceramente no tenía del todo seguro cuándo vendría la computadora y tampoco quería dar una fecha así, ah, que viene para el siguiente día, para la siguiente semana, para el sábado, para el domingo. Entonces no quería ser como así, de ese estilo. No quería dar como una fecha falsa, entonces simplemente me esperé hasta que ya la tuviera conmigo. Y digamos de que la tuve el pasado 3 de noviembre, pero aquí viene ya como el tema interesante. Que por cierto, hago un énfasis a esto de que todo esto del tema del formateo y la ayuda fue gracias al pana Amego Palepat, que estuvimos batallando por muchas. Yo me acuerdo que la primera vez que formateamos eso estuvimos varias horas porque una de mis USB, por alguna extraña razón, no la detectaba o estaba corrupta, no sé. Y básicamente le metimos, creo, no me acuerdo si fue mini OS, no me acuerdo. Pero básicamente le metimos lo que viene siendo como el instalador y todo eso. Pero no lo detectó. Se quedó como a 30 y algo por ciento y fue como, no jodas, de verdad. Así que él me quería llevar al lado oscuro, que era instalar Linux. Y aún sigo con esa pesadilla. Ok, no, todos los pingüinos me persiguen. Pero sí, una enorme gracias al Palepat, que me ayudó bastante, la verdad, en ese proceso de mejorar la PC. Y en todo en general, básicamente. Perdón, güey, por molestarte con eso. Pinche PC caprichosa. Así que, pues eso. Muchas gracias al Palepat por haberme ayudado con eso. Y ahora sí, como digo, pasó a lo de las noticias, básicamente. Como mencioné, el pasado 3 de noviembre mi computadora la regresaron, o sea, la mandé a arreglar, creo que hace una semana, bueno, cuando era 3 de noviembre la había mandado a arreglar hace como una semana, si no estoy mal, una semana y media, y ese mismo día me la dejaron, me la fueron a dejar, y pues básicamente aquí viene la cosa. Básicamente los saves de Pokémon y Minish Cap los tenía. Pero cuando los intentaba ingresar, o por lo menos lo que pasaba en el Windows 7, que era anteriormente el Windows que tenía, el emulador que tenía en el Windows 7 lo traté de poner en todos los emuladores que podía, pero me tiraba error básicamente y no sé por qué no podía literalmente volver a cargar el salvado. Supongo que no, es que no puede ser la versión porque no comprendo. Entonces, desde ese momento del 3 de noviembre, empecé como a organizar todas mis cosas, ya descargar Discord, descargar el Premiere, que lo tuve que descargar lamentablemente porque pues
Probé otros editores, pero no me convencieron. Entonces, básicamente eso. Y fue agregando también no todas las rooms, sino que solamente unas cuantas, o al menos que solamente Pokémon y Minish Cap. Y digamos de que estuve, al menos en Pokémon, estuve en proceso de tener que farmear otra vez a los Pokémon, conseguirlos. No van a tener las mismas naturalezas, así que van a ver distinto, tanto en Minish Cap como en Pokémon. En plan, probablemente en Pokémon no van a ver las mismas naturalezas. No van a ver tal vez los mismos ataques porque me equivoqué en uno, que era en el Pikachu de que le... Oh, no. No me acuerdo con quién fue. Pero básicamente uno de los Pokémon tenía látigo y creo que se lo quité. Entonces, creo que fue Wartortle. Sí, creo que fue Wartortle. Que tenía látigo y le quité eso. No. O se lo quité o no me acuerdo. Pero básicamente me equivoqué con eso y le dejé refugio y pues básicamente pues ya no pude retroceder. No me había dado cuenta y ya no quería retroceder porque ya había farmeado bastante, ya había leveleado muy bien a los Pokémon. Y básicamente pues eso. Lo segundo es que el layout, o sea, yo tengo cuatro videos ahorita ocultos que los voy a ir subiendo poco a poco. O sea, voy a subir primero yo creo que Minish Cap, que era el que seguía. Después Pokémon, Minish y Pokémon. Subiré los cuatro y al momento de que los suba, pues ya verán como un pequeño cambio que hice en el layout de Pokémon. Porque de alguna manera no me gustó el proceso que tenía en el anterior. Así que van a ver un pequeño cambio en eso. Van a seguir, o sea, va a seguir un poco igual, pero digamos de que hice un poco más grande el cuadro porque, no sé, no me convencía el anterior. No sé, no pensé muy bien las cosas. Entonces... Eso, tanto Minish Cap como Pokémon no van a tener las mismas cosas, lo cual pues afortunadamente no avancé mucho ni en Minish Cap ni en Pokémon, que la verdad me preocupaba más el primero, porque básicamente el tema de las piedras sí es un desastre, salvo de que pues tuviera suerte. Así que eso. Y lo otro es que estoy preparando un video un tanto diferente de los demás. Pero que no voy a entrar en tanto en detalles, solamente voy a decir eso, que la verdad no sé cuánto tiempo me va a tomar porque implica tener que escribir un guión, grabar el audio, grabar las escenas y básicamente pues eso. No digo de que es un megaproyecto, wow, súper poderoso, no. Es un proyectito pequeño, o sea, que lo quería hacer desde hace tiempo, pero que como sin la computadora pues básicamente no podía hacer nada. Así que... Pronto, no sé cuándo lo voy a tener. Probablemente más, a más tardar más este, a final de año. Si no es que lo empezamos con el 2024, con ese mismo video. Pero eso se irá viendo con el tiempo. Así que yo creo que voy dejando ya hasta acá este video, porque ya solamente era eso. Mi computadora había muerto, pero ahora regresó. Las series van a continuar. Como digo, tenía los videos ocultos. Y me preguntará alguno: ¿por qué no los subiste en todo ese proceso? Porque básicamente, como mencioné anteriormente, como no tenía fecha exacta de cuándo iba a volver a tener mi computadora, no quería subir los videos porque me iba a quedar sin material. Y si me quedaba sin material, pues entonces ya no habría manera de subir. Y se quedaría el canal otra vez inactivo. Lo cual sería como muy extraño de que, oh, volvió Ryoka, murió y volvió. Entonces, preferí mejor y esperar el tiempo que fuera necesario hasta poder mejorar la computadora. Bueno, entre comillas, mejorar. O que la repararan y le hicieron un mantenimiento. Y aquí estamos. Así que eso, chicos. Aquí su servidor Ryoka TX. Bueno, Ryoka TX no. Aquí su servidor Ryoka se despide de ustedes. No olviden comentar, suscribirse y darle manita arriba si les desean. Los estaré viendo en Pokémon o en Minish Cap. No me acuerdo cuál era el que seguía, pero uno de esos dos es el que seguía. Así que eso. Ryoka regresa. Espero que esta vez ya regrese con buenas cosas. Y vamos a ver qué nos depara el futuro. De aquí a... Pues... Muchos años más, no sé, ya veremos. Por eso, chicos, cuídense mucho, hasta luego y que tengan un lindo día. Chao, chao.